Lo prometido es deuda. Vamos con el nuevo escarnio. Ustedes recuerdan, ¿no? Llega Puigdemont, que sí, viene para que le detengan, como la canción del verano. El tío se pone a dar un mitin en el Arco del Triunfo de Barcelona y se va por donde ha venido. Bueno, pues bien, ahora les vamos a contar aquí en El Mundo al Rojo que hay un informe donde los Mossos de Escuadra reconocen a Llarena que no se contempló que Puigdemont fuera a fugar. Mira, en el informe de los Mossos que ha entregado al instructor del procés sobre la segunda fuga del expresidente catalán, detalla toda una cadena de errores en el dispositivo que le permitieron escurrirse a la vista de, ojo, 4.000 personas tras dar un discurso en Barcelona el pasado, recuerdan, 8 de agosto. El relato, que incluye sombreros de paja, gorras de béisbol, bridas de plástico y un dron, que miren ustedes por dónde, no miraba hacia el lugar de los hechos, contiene un par de afirmaciones lapidarias. En ningún caso se previó que el retorno del señor Puigdemont sería meramente fugaz, que el señor Puigdemont regresara a España para después huir no se contempló como una posibilidad. Es que no hay palabras. Es que no, me quedo sin palabras. Ya fue bastante ridícula Soraya, ¿sabes? Santa María en su momento. ¿Ves? Bueno, esta fue la primera que dejó marcharse a Puigdemont allá por 2017, con un paro y ganó. Organizó su salida de una manera, no me puedo creer que se le escapara, por Dios, estaba en Gerona tomándose cañas el día antes, el Puigdemont paseando por ahí. ¿Cómo no, se ríe? Me ha llamado más la atención de esa cadena de errores, es que el dron... El dron estaba específicamente para seguir en todo momento a Puigdemont. Pero no estaba para mirar lo que había alrededor, no, era para estar pendiente de él. Pues no. Pero casualmente, cuando él se va detrás del escenario, el dron empieza a mirar a la multitud, ¿no? Diciendo, es decir, como todo el mundo sabe, cuando tú pones un dron específicamente para seguir un objetivo, lo normal es que ese dron deje de seguir el objetivo. Uh-huh. ¿Eso es un error? No es un error. Es a propósito. Esa cadena de errores. Es una cadena de errores. Aparte de que la... Cadena. Pero programado, ¿no? Sí. Pero ahora mismo, oye, quédate una horita y media y luego te puedes ir, esto no ha sido al azar. Bueno, a ver, pero hombre, discúlpenme que vuelva a repetir, en ningún momento se valoró como posible o probable que el señor Puigdemont pudiera regresar a Cataluña y no tuviera la determinación de acceder al Parlament, dice el informe a Llarena, para insistir en que un escenario en que regresara a España para después huir no se contempló como una posibilidad. Es que a veces, por más de repetir una cosa, no es más verdad, pero hombre, es que es necesario subrayarlo. No, hombre, es que, es decir, ese hombre, ¿cuántos años llevaba prófugo? Siete años. Es decir, un tío que lleva huyendo de la justicia 7 años, no se prevé que quiera huir de la justicia. No se prevé. Ah. No está... ¿Ha dimitido a alguien de los Mossos de Escuadra, no? ¿Ha dimitido a alguien en general? No, aquí no dimite nadie. ¿Y el señor nuevo presidente de la Generalitat? El señor Illa. ¿El señor Illa? ¿A quién va a nombrar jefe de la policía de los Mossos? A Trapero. A Trapero. Al crack. Recuerdan a Trapero, ¿verdad? En 2017. ¿Y atentado de las Ramblas? Y atentado de las Ramblas, todo gloria, ¿no? Entonces, todo honor y toda gloria. O sea, es decir, vamos a ver. Vivimos momentos espeluznantes, pero lo que es evidente es que el PSC, que es el Partido Socialista de Cataluña, uh-huh, es ya la nueva Convergencia y Unión, de facto. De hecho, tiene en plantilla, incluso en este nuevo gobierno, a elementos muy destacados, uh-huh, de esa formación política. Es decir, esto simplemente es, han conseguido el sueño que siempre han tenido, porque el PSC... que lo votan muchos catalanes pensando que no es el nacionalismo separatista, el PSC lleva todo el tiempo siendo tanto más separatista que los separatistas.
como lo era Colau, o sea, es el mismo... Exactamente igual, es decir, entonces ahí hay una especie de creencia de que, bueno, podemos votarlos porque al fin y al cabo no son tan rancios y tan extremoderechosos como los otros. Pero mira, si son lo mismo, si son lo mismo. Yo de todas formas, yo no me imagino la décima parte de esto en cualquier país que se suele decir de nuestro entorno, no, me da igual. En Francia que está hecho unos zorros, en Gran Bretaña que también está, que da pena, en Alemania, en cualquier lugar, en Portugal, y que aquí y que allí no dimitiera nadie y que no se fueran por la puerta, no uno, sino ciento y la madre a su casa, es inaudito, sería inaudito, aquí no se ha ido nadie. ¿Y qué os hubiera parecido que según el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la detención ciudadana de un prófugo, alguien con unas esposas se ata a Puigdemont, lo pone a una farola, y hombre, yo creo que ya, o vienen con una radio a quitar la farola, o le coge los mozos de Esquerra, aunque tarden mucho, eso es legalmente viable, lo acabo de decir? O sea, si hay una persona perseguida por un delito muy grave, sí, sí, muy famoso, yo le agarro del brazo y conmigo no puede, hasta que vengan. Sí, sí, no, sí, o sea, es decir, de hecho la justicia lo contempla, la ley lo contempla, es decir, se llama una detención ciudadana, lo que ya te puedes meter en ellos si tienes que aplicar la fuerza, golpes o agredir, o ese tipo de cosas, pero si tú retienes un delincuente en el lugar de, en el que lo ves, hasta que venga... Qué raro que a nadie se le ocurriera hacer esto, con la gente que está hasta el gorro del proceso y de la leche que lo parió. No. Y el primero en denunciar esto, lo contamos el otro día, fue Rubén Gilbert, ni PP, ni Vox, ni la leche que lo parió. El primer denunciante fue el abogado Rubén Gilbert, un youtuber estupendo, pero que tendrá menos fuerza que el Partido Popular. No, pero bueno, también es verdad que el señor este se lo montó para llegar rodeado de 4.000 partidarios. Es decir, allí, es decir, que entrara alguien a detenerlo. Bueno, yo ahora se entiende, en aquel momento incluso alguien me decía, lo suyo no sería detenerle ahí in situ porque le das todavía el protagonismo, que luego le entreguen a la agitación. Mire, no, ya hemos aprendido, yo ya lo dije en su momento en esa discusión, dije, no, mira, este señor lleva 7 años prófugo, riéndose de todos nosotros, chuleándonos como ha querido. En el momento en que esté a tiro, es decir, en el momento que pueda ser detenido, se le coge y se le detiene. Es decir, ni subes al atril, ni haces el pasello, ni nada. En el momento en que te veamos, me da igual que haya 4.000 personas, vamos a ir una columna de policías y te vamos a sacar por los pelos de allí.